¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Comenzando esta mañana del martes 20 de diciembre, último día de la primavera. Mañana comienza el verano, aunque desde hace varias semanas venimos teniendo clima verdaderamente de verano sobre la región central de nuestro país. Comenzamos con estas noticias. El stock ganadero argentino recuperó 53 millones de cabezas al cierre de 2016, reponiendo casi 6 millones desde el peor momento de la última década, según un estudio realizado por analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario. Las exportaciones de harina de trigo aumentaron un 29% en volumen y un 23% en valor en este año comercial. Así se desprende de datos relevados por la Federación Argentina de la Industria Molinera, que agrupa a los molinos del sector con datos a octubre pasado. Y a continuación presentamos las cotizaciones. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.220 pesos. Maíz, 2.655 pesos. Trigo, 2.350 pesos. Y sorgo, 2.200 pesos. No se registraron operaciones con girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima. Y bueno, la verdad es un rematazo, muy contento. Previo a la fiesta, 1.815 cabezas encerradas hoy. Nos sorprendió por ahí la cantidad de gordo y la cantidad de invernada que tuvimos. Muy buen remate, tiré con valores que anduvimos para el novillito de 300 a 350 kilos, entre los 31 hasta 32.60, 32.70. La hembra muy pareja también, la vaquillona liviana, con valores entre 30 y 32.50, 32.60. Novillo pesado entre 29 y 31 pesos. La vaca entre los 17.50 a 20 pesos, los toros quizá un poquito más tranquilos, con valores de 18 a 20 mangos. Y la invernada, hoy furor, te digo, hoy vendimos ternero hasta 42.50, 43 pesos. Ternero liviano, por supuesto, pero bueno, con muy buenos valores, novillitos pesados de 2.10, 2.20, te digo, con valores entre 37 y 39 pesos. No, la verdad es que un muy buen remate. ¿Por qué se da esto de la invernada y qué esperas para las próximas semanas? No, mira, yo espero que donde mantengamos por ahí el nivel de precio la semana que viene, yo creo que va a ser un golazo. Hoy nos sorprendió por ahí, el gordo se vendió muy bien, eso trae por ahí aparejado que la invernada se vende un poquito mejor. Previo a fin de año, por ahí por una cuestión de papeles y demás, por ahí se paga, tiene un valor agregado, viste, el cierre de año. Pero también me sorprendió los valores de la invernada, muy bueno. ¿Cómo se va a rematar la semana que viene? La semana que viene, el remate es el día martes de la semana que viene, acá en las instalaciones, así que lo esperamos todo por la semana que viene. Ingresaron a la venta 1.815 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Gordos, novillito de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 55 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 50 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 60 centavos. Vacas buenas, 20 pesos. Y toros, 19 pesos con 65 centavos, el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 70 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos con 50 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate luego de la Navidad, el martes 27 de diciembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 29 centavos para la compra, 16 pesos con 79 centavos para la venta. En estos últimos días quisimos tener la palabra de uno de los representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria de la provincia de Córdoba. Pudimos dialogar con Marcos Giraudo, presidente de Coninagro en la provincia de Córdoba. Puntualmente le consultamos sobre el aumento en el inmobiliario rural. Esto nos dijo. Bueno, nosotros no estábamos de acuerdo con el aumento que había dispuesto la provincia. Sí estábamos dispuestos que ajustar la evaluación fiscal, que nos parecía que era una locura no ajustar la evaluación fiscal o mantener la evaluación fiscal que tenían los campos en Córdoba, pero era una historia pasada. Nosotros era una estrategia que se había hecho para no darle más dinero al gobierno nacional, creando las tasas esas para que aumentara el impuesto inmobiliario y no la transferencia hacia la nación.
si nosotros veíamos que movía la evaluación fiscal, considerábamos que podía ser mucho menor el aumento del impuesto inmobiliario. La provincia hace las dos cosas, un 1.500% de aumento en la evaluación fiscal y un 45% de aumento del impuesto inmobiliario. Nosotros lo consideramos inoportuno y una locura. Pero bueno, desgraciadamente cuando vos tenés un sistema como el nuestro, que es unicameral y donde hay una mayoría absoluta de Unión por Córdoba, bueno, eso fue un trámite. Entró al recinto como venía y se transformó en ley el presupuesto con todo como venía del Ejecutivo. Yo lo único que pido es que realmente lo que han manifestado ahí, que le van a devolver en infraestructura al sector agropecuario, lo cumplan. Porque si Echarete hace todo lo que manifestó que va a hacer, y realmente va a quedar la historia como el gobernador que más hizo para el sector rural en infraestructura. Pero tengo que pensar que ya estuvo y que Unión por Córdoba hace 17 años que gobierna y muchas cosas no se hicieron. Entonces, de ahí el productor tiene esa disyuntiva de decir, ¿lo irán a hacer o no irán a hacer? Ojalá lo hagan, porque desgraciadamente el aporte el productor lo va a tener que hacer. Entonces te dicen que van a hacer un proyecto muy ambicioso de obra pública, que no se hace de un día para el otro, el daño se hace de un día para el otro, pero la solución no viene de un día para el otro. Tampoco lo dijeron si lo van a hacer en uno, en dos, en tres, en cuatro años. Y bueno, al que le toque va a estar contento porque la infraestructura le llegó, pero al que no le toque va a estar igual que antes, o peor, y termina pagando el aumento igual que el que le tocó la infraestructura. Entonces realmente va a ser muy complicado. Pero bueno, yo hago una apuesta optimista. Yo no quería esto. Y nos opusimos fervientemente. El sector agropecuario que yo represento no lo quería. La mesa de enlace no quería esto. Pero desgraciadamente se transformó en ley. Hoy es ley, está en el presupuesto y se va a cumplir. Si se va a cumplir, yo tengo que velar para que todo lo que han prometido se haga. Porque el año que viene es un año electoral, un año político. Y bueno, y ahí hay desgraciadamente muchas cosas que pueden llegar a cumplirse y otras que no. Finalmente, esta semana se va a debatir la reglamentación sobre la ley de bosque nativo en la provincia de Córdoba. También le consultábamos esto a Giraudo. Y ojalá salga como se ha trabajado en la comisión donde nosotros integramos. Ahí la Secretaría General de Gobierno lleva adelante un trabajo de meses donde nosotros participamos con técnicos. Digo nosotros, la mesa de enlace hablo. Y bueno, ahí se llegó a un acuerdo, un trabajo que va a la legislatura, y bueno, en la legislatura también puede haber una posición de votarlo como llegó o puede haber una posición de cambiar. Yo creo que va a salir como llegó porque, sinceramente, tienen que aceptar que hubo un fracaso muy grande en la ley de bosque. Estos 10 años que pasaron, lograron cuatro cosas. El gobierno de la provincia de Córdoba logró cuatro cosas con la ley de bosque, que realmente marcan el fracaso de esa ley. En Córdoba hay menos bosque, menos gente, menos vaca y más pobreza. Son las cuatro cosas que lograron con la ley de bosque actual. Vayan a Chile, vayan a Cruz del Eje, vayan a Paso del Toro, vayan al Brete, vayan a los lugares donde realmente están viviendo la situación complicada que le trajo esta ley de bosque, donde la policía ambiental hizo cosas que no correspondía, donde realmente un productor, el uso de suelo estaba cambiado desde hace muchos años y seguía trabajando de la misma manera porque el uso de suelo estaba cambiado y la policía ambiental le caía arriba y generaban multas que terminaron generando nichos de corrupción en la provincia de Córdoba. Entonces, todo esto no funcionó. Entonces, si no se corrige eso, si los legisladores no entienden que eso tiene que haber una corrección para que realmente la ganadería conviva con el bosque y salvemos al bosque de incendios estúpidos e inútiles que se hubieran salvado si la ganadería hubiera estado ahí, no sé cuándo lo entenderán. Y han corrido la gente a los pueblos a vivir de más pobreza, cuando había personas que vivían con sus vaquitas, con sus chivos, con sus cabras, por una idea que ambientalista, ortodoxa, donde decir, yo desde la ciudad velo para que haya oxígeno, pero ahí adentro del oxígeno había productores agropecuarios, familias, gente que vivía de eso, y bueno, los expulsaron. Yo creo que tiene que haber una corrección y me parece que se va a dar por el trabajo que se hizo en esa comisión, donde lo integramos todos los sectores, ¿no? Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en el microagropecuario de Tele8.
Y en el segundo segmento de Campo Directo, aquí por la pantalla de Tele 8, presentamos a continuación las principales actividades del agro para los próximos días. En el marco de su ciclo de extensión, la Sociedad Rural de Jesús María prepara su última capacitación del año. Tendrá lugar esta tarde a partir de las 18:30. Esta vez, el punto elegido será la localidad de San José de la Dormida, ubicada en el departamento de Tulumba. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba recuerda que hasta hoy están abiertas las preinscripciones definitivas para cursar las distintas carreras que allí se dictan. La presentación de la documentación se realiza de manera presencial de 9 a 12 de la mañana. ¿Cómo se presentará el clima para los próximos días? Aquí el pronóstico agroclimático de Campo Directo. La semana comenzó en la provincia con la mejora paulatina en el estado del tiempo. Poco cambio de temperaturas, manteniéndose un panorama cálido. Hacia el miércoles se espera un nuevo periodo de inestabilidad mediante el avance de un sistema frontal frío, lo que dará lugar al desarrollo de algunas lluvias en sectores y variaciones térmicas con vientos rotando al sector sur. Para hoy se espera una máxima de 34 grados y mañana de 35. Posteriormente desmejoraría el clima para tener un día soleado y cálido el sábado 24. Y hemos llegado así al final de nuestro espacio agropecuario hoy martes 20 de diciembre. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo viernes, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias, buena semana.